Buenas tardes. Bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a ya la sesión final de este curso de verano, las Relaciones Exteriores de México, siglos XIX y siglo XX. El día de hoy, en esta sesión última, en esta sesión de clausura, nos acompañan dos personalidades que harán su respectiva ponencia. En este caso voy a presentar al embajador Pedro González Olvera y a la doctora Ileana Cid Capetillo, quienes nos van a hablar sobre la política exterior contemporánea y de quienes les pido pues un caluroso aplauso para darles la bienvenida a esta sesión. Le voy a ceder el uso de la palabra en primer término al embajador Pedro González Olvera, de quien leeré su síntesis curricular. Es licenciado y maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialización en Ciencias Antropológicas, con área de concentración en Políticas Culturales y en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Ha sido catedrático y funcionario adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En la actualidad es profesor de asignatura sobre política exterior de México. Es autor de diversos artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras y ha sido asesor de numerosas tesis de licenciatura y posgrado en relaciones internacionales. Pedro González Olvera es embajador de carrera en retiro. Fungió como director de investigación del acervo histórico diplomático y director académico del Instituto Matías Romero. Asimismo, desempeñó diversas comisiones y funciones en El Salvador, Brasil, Costa Rica y Barcelona, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Le cedo el uso de la palabra al embajador González Olvera. Muchas gracias, doctor Burgoa. En primer lugar, y a reserva de que lo haga también la doctora Cid, quiero agradecer la invitación para participar en este curso que mucho nos honra, porque hoy por hoy la política exterior pues es una de las materias que más han crecido en importancia en el interés de no solamente de los estudiosos, de los especialistas o de quienes trabajan en la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también de los medios de comunicación que cada vez más se interesan en los asuntos que trascienden las fronteras nacionales y cada vez tienen más comentaristas y cada vez tienen más secciones para explicar o tratar de explicar lo que sucede más allá de las fronteras nacionales. El tema que nos dieron, pues como ustedes podrán comprender, la política exterior de México contemporánea es bastante amplia. Creo que nos tardaríamos varias sesiones si hiciéramos un recuento pormenorizado de lo que ha sucedido, digamos, desde la participación de México en la sociedad de naciones para acá, cuando podemos nosotros ubicar realmente a México como un actor internacional de importancia. Para tratar de evitar entonces que ustedes se aburran, y si es el caso, pues yo me daré cuenta y voy a tratar de evitarlo, me daré cuenta porque supongo que en algún momento los voy a ver durmiendo, entonces para que no pase eso he tratado de cambiar un poco la estructura expositiva y en lugar de hacer una exposición cronológica, creí conveniente hacer una exposición a partir de ciertas premisas que debemos tener en cuenta sobre la política exterior de México. Dicho lo cual, entonces puedo decirles que contra lo que se llegó a afirmar en algún momento, particularmente a principios de los años 70 del siglo pasado, la política exterior de México, como les decía, al menos desde la participación en la Sociedad de Naciones, recuerden ustedes que México no fue parte fundador
un país fundador de la Sociedad de Naciones por el Estado de la Revolución Mexicana, ¿no? Los países fundadores de la Sociedad de Naciones consideraron que México era todavía un país muy revoltoso, muy revuelto, y por lo tanto consideraron que no era conveniente imitarlo. No sé si hasta años después que por fin logró su ingreso a esta primera organización de carácter verdaderamente internacional, y ahí fue donde México empezó a destacar como un actor muy activo en materia de asuntos internacionales. De cualquier manera, había para principios de los años 70, como les decía, la tesis de que la política exterior de México era fundamentalmente reactiva, y que a veces teníamos incluso una tendencia al accionismo, y que los asuntos internacionales quedaban en segunda o hasta tercera línea. No es, desde nuestro punto de vista, no es así. En realidad, lo que pasa, siempre México ha tenido una participación activa en los asuntos internacionales, con mayor o menor énfasis en estos asuntos. Creo que nuestra hipótesis es esa, que debemos partir de una intervención activa y hacer también el énfasis en que se pone más o menos atención en los asuntos internacionales. Piensen ustedes, por ejemplo, que después de la intensa actividad internacional que tiene durante la presidencia del general Cárdenas, ¿no? Su participación en defensa de la República Española, su participación en la Sociedad de Naciones, en contra de la anexión de Austria por parte de Alemania, la defensa de Abisinia en contra de los ataques del régimen de Mussolini, etcétera, hacen de México un campeón del derecho internacional, ¿no? Entonces, esta actividad se va a venir repitiendo durante todas las administraciones, con más o menos énfasis en algunos asuntos, pero por ejemplo, durante la presidencia de Miguel Alemán, fines de la presidencia de Ávila Camacho, hay una intensa actividad mexicana para la conformación de las Naciones Unidas. Si México no se queda inactivo frente a lo que está pasando después de la Segunda Guerra Mundial y la intención de conformar una organización internacional que sustituyera a la Sociedad de Naciones, y participa muy, muy activamente en esta organización. No siempre le hacen caso, desde luego. Recuerden ustedes que al término de la Segunda Guerra Mundial, pues el mundo se divide en dos grandes bloques de poder, con dos grandes potencias, y que al poco, una va a terminar la guerra ya con la posesión de las armas atómicas y con el uso de ellas, y la otra, a los pocos años, las va a tener también. Bueno, México no es, entonces, de ninguna manera, una potencia, no puede ser considerada como tal, y sin embargo, tiene una presencia activa en la conformación de Naciones Unidas. Basta leer las actas y los documentos emanados de estas reuniones de conformación de la Organización de Naciones Unidas para darnos cuenta de la presencia de mexicana en muchos de esos documentos. Y a partir de ahí va a haber una serie de actividades que nos van a dar mucho, mucho prestigio. Por ejemplo, la lucha por el desarme internacional, ¿no? Va a ser una constante en todas las administraciones. Una lucha en contra del armamentismo tanto tradicional como atómico, que va a tener su mejor fruto en el Tratado de Tlatelolco, en primera instancia, y luego en el otorgamiento del Premio Nobel a Alfonso García Robles, justamente por su trabajo en favor del desarme. Creo que no hay reconocimiento mayor al trabajo de México en la persona de García Robles en favor del desarme que el otorgamiento del Premio Nobel, ¿no? Pero no es solamente lo único que ha habido. En el periodo de López Mateos, por ejemplo, hay una búsqueda de la diversidad, ¿no?
¿no? De la diversidad de los mercados, no siempre bien entendida, por otra parte. En esa época los asuntos internacionales no ocupaban un lugar muy importante en la agenda mexicana, y este trabajo de López Mateos incluso es visto con desdén por los medios, ¿no? Por los medios que servían. Tal vez ustedes recuerden que a López Mateos se le puso el mote de López Paseos, ¿no? Porque no lo veían como un trabajo de diversificación de las relaciones internacionales de México, de la política exterior, sino como un simple trabajo o una visitas turísticas que hacía el presidente de México a países que parecía, en una visión cerrada, miope, con países que no tenían nada que ver con nosotros, ¿no? Pero como esto sigue en el periodo de Díaz Ordaz, está lo que ya mencioné del Tratado de Tlatelolco, está un acercamiento con Centroamérica, es la primera visita que un presidente mexicano hace a Centroamérica, y fíjense ustedes qué curioso, después de tantos años, en los países centroamericanos todavía se recuerda con gratitud esa visita del presidente mexicano. En casi todos los parques de los países, de estos países, de nuestros vecinos, hay una estatua, un reconocimiento a esa visita que causó mucho impacto y que recibió una cobertura de los medios nacionales de estos países muy, muy intensa. Luego está también en la época de Luis Echeverría, ya en los años 70, este acercamiento con el tercer mundo, ¿no? Esta también búsqueda de diversificación, darnos cuenta de que la relación con Estados Unidos no siempre era tan, tan cercana, y que por lo tanto había que buscar un acercamiento con países con intereses semejantes a los nuestros. Y se da entonces la iniciativa de la Carta de Deberes y Derechos de los Estados, que va a aglutinar a los países del tercer mundo y va a ser rechazada, por supuesto, por los países industrializados. Pero se da también la lucha por el nuevo orden económico internacional, y luego con el presidente López Portillo los trabajos para intensificar lo que se llamó el diálogo norte-sur. En fin, hay muchas otras iniciativas. Puedo mencionarles los trabajos para el establecimiento del mar territorial, o la ampliación a 12 millas del mar territorial, o el establecimiento del mar patrimonial a 200 millas. Ya más adelante, los trabajos del Grupo Contadora para la pacificación de Centroamérica. Y en los años 90, con el presidente Salinas de Gortari, la firma de los acuerdos de paz en Chapultepec, en el año 94. Por otra parte, tenemos también la creación del sistema económico latinoamericano, el acuerdo de San José entre México y Venezuela, que buscaba ayudar a los países centroamericanos y del Caribe, otorgándoles petróleo en condiciones preferenciales, hasta llegar a nuestros días, en donde se ha habido una lucha importante, por ejemplo, para citarles solo un ejemplo, en los trabajos para llegar al Pacto Mundial para una migración segura y ordenada, ¿no? Todo esto que les he… o antes, en la época del presidente Calderón, la lucha para el mejoramiento del medio ambiente mundial, con los trabajos de la COP16 que tuvo lugar en Cancún, ¿no? O los trabajos para que la Comisión de Derechos Humanos se transformara en un mecanismo con muchos más atributos, que fue el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en donde México ha tenido también, en ambos, tanto en el pacto o el acuerdo mundial para la migración ordenada y segura, como para el Consejo de Derechos Humanos, tuvo una muy, muy destacada participación. No es que fuera exclusivamente una iniciativa mexicana, pero sí debe destacarse y subrayarse
que la participación mexicana fue definitiva para que se llegara a un acuerdo aceptable por todas las partes, ¿no? México ha participado también últimamente en la reforma o en los trabajos para la reforma de Naciones Unidas, y contra aquellos países que de manera interesada quieren una reforma, sobre todo del Consejo de Seguridad, para asegurarse un nuevo lugar entre los países miembros permanentes con derecho a veto, México ha hecho una contrapropuesta ofreciendo que mejor se amplíe el número de miembros no permanentes, aunque estos puedan ser reelectos de manera inmediata y por más tiempo. De hecho, de lo que se trata, si lo vemos de manera más cercana, sería una propuesta de miembros semipermanentes, ¿no? Pero en América Latina hemos tenido que trabajar duro porque hay un país que quiere ser nuestro representante, ¿no?, permanente, con derecho a veto, y desde ahí, con las mismas condiciones con las que tiene México o que tiene otros países, ser ese representante, ¿no? Entonces, ha tenido que trabajar duro México en este escenario para que las Naciones Unidas se conviertan en un club un poco más amplio de miembros permanentes que van a tener derecho a veto. Por lo tanto, la conclusión de esta primera premisa es que no ha sido la política exterior únicamente reactiva, sino preferentemente ha sido una política exterior activa, y en muchas oportunidades ha sido muy activa, ¿no? Entonces, debemos quitarnos de la cabeza de estas hipótesis de que reaccionamos solamente a lo que sucede en el espacio internacional, porque la mayoría de las veces estamos adelante incluso de muchas otras de muchos otros países en nuestras iniciativas. Segunda premisa: la política exterior de México tiene principios, pero también tiene intereses. Mucho tiempo se manejó que éramos un país principista y que no teníamos intereses. La verdad es que atrás de los principios siempre hay un interés nacional. No hay, creo yo, un país que pueda decir que no tiene un interés nacional. Y siempre que México ha esgrimido sus intereses, ciertamente lo ha hecho en defensa por ejemplo, del derecho internacional, pero al defender el derecho internacional está defendiendo su propio interés nacional. Por ejemplo, en los casos en los que defendió o trabajó para la pacificación de Centroamérica, atrás de esto, atrás de los principios, estaba también el interés de que la revolución en Centroamérica no llegara al sur de México, ¿no?, y que la oleada de refugiados que estaba llegando al sur de nuestro país no se convirtiera en una oleada masiva. Ciertamente hubo muchos refugiados, al grado que se tuvo que crear la Comisión Nacional o la Comisión Mexicana para atención a los refugiados, ¿no?, la COMAR, que todavía existe. Pero había ese interés, ¿no? Cuando defendimos a Cuba, también se hacía bajo el principio de la no intervención, aunque en algunos momentos también caímos en alguna contradicción, pero lo que se buscaba es que Cuba no fomentara, ni alentara, ni apoyara movimientos revolucionarios que desestabilizaran a México, ¿no? Entonces, el interés en esta defensa de la revolución cubana radicaba en el acuerdo tácito con el régimen cubano para que se abstuviera de fomentar y apoyar el surgimiento de movimientos revolucionarios en nuestro país, ¿no? Sobre todo, que atentara contra la estabilidad que existía prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, todavía el presidente Cárdenas tuvo que enfrentar una rebelión, ¿no?, la rebelión del general Saturnino Cedillo en San Luis Potosí, que fue patrocinada por las empresas que habían sido expropiadas, ¿no? Esta estabilidad viene propiamente de la época del presidente Ávila Camacho.
Bueno, el tercer caso ya lo mencioné, este Pacto Mundial para la Migración Ordenada y Segura, pues creo que es fácilmente entendible que trabajemos para ello. No hay un país en el mundo que tenga mayor interés para regular la migración como México, ¿no? Uno de nuestros principales problemas es la migración, por una parte la migración que sale de México y la migración que recibimos, ¿no? Entonces México se ha convertido al mismo tiempo en un país expulsor y receptor de migración, por lo tanto no puede haber mayor interés que sea conforme un pacto de esta naturaleza. Es cierto que los Estados Unidos no forman parte de este pacto, se abstuvieron por su propio interés, pero sí constituye una plataforma que en el futuro podemos utilizar para que nos ayude a conformar y a ordenar la migración en nuestro propio país. Tercera premisa, México tiene principios, pero pueden ser utilizados de manera pragmática, ¿no? En particular, el principio de la no intervención, ¿no? El principio de no intervención o su superación fue utilizado de manera pragmática fue durante la época del presidente Lázaro Cárdenas, justamente con el apoyo que da a la República Española. El presidente Cárdenas, en una carta que le manda a Isidro Fabela, en pocas palabras le dice que la no intervención, el principio de no intervención no debe servir para permitir la intervención. Y se estaba refiriendo el presidente Cárdenas a la disimulada abstención de algunas potencias de Europa Occidental para ayudar al gobierno legítimo de la República en contra del ataque que estaba sufriendo por parte de Alemania y de Italia, ¿no? Ahí hay ya un primer manejo un manejo diferente al que se estaba acostumbrando de este principio, que después se va a repetir en el caso del rompimiento de relaciones en la época de Luis Echeverría con el régimen pinochetista en Chile a raíz del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende. Recuerden que contra lo que decía la doctrina Estrada de que México se iba a abstener de dar el reconocimiento o no darlo a algún país cuando hubiera cambio de gobierno, de alguna manera no democrática, ahí hay una ruptura de relaciones diplomáticas bajo el argumento de que se había dado un golpe de Estado otra vez contra un gobierno legítimo. Y luego, pocos años después, ya en el gobierno de José López Portillo, esta ruptura del principio, ruptura entre comillas, lo pongo, del principio de no intervención, se va a repetir también en el caso de Nicaragua, ¿no? Con el gobierno de Anastasio Somoza, con el argumento de que estaba habiendo un genocidio por parte del gobierno somocista en contra del pueblo nicaragüense. Y además, no solamente rompe relaciones con el gobierno de Anastasio Somoza, sino que apoya a la revolución sandinista, la apoya decididamente, abiertamente, ¿no? A un grupo de revolucionarios, entre los que se encuentra o los que se encontraba, a quien hoy la OEA está demandando que deje de atacar a su propio pueblo. Y el principio de no intervención está en discusión. Hoy nosotros podríamos llevar a cabo también una serie de conferencias sobre la validez o la no validez del principio de no intervención en la época actual. ¿Qué es más importante en este sentido, el principio de no intervención o el principio de la defensa y promoción de los derechos humanos, que también está incluido entre los principios que están plasmados en el artículo 89 de la Constitución mexicana? Entonces, hay allí una tensión entre dos principios que no, yo, por lo menos ahorita, no les podría dar una respuesta.
Cuarta premisa, la política exterior de México tiene un componente esencial al que no se le da la debida importancia. Es la parte consular que se lleva a cabo todos los días en todo el mundo, pero particularmente en Estados Unidos. El trabajo que se hace en materia de documentación, de atención a las comunidades, de protección, de vínculos con las autoridades locales, es algo que no se repite, creo yo, en ninguna otra parte del mundo. Ningún otro país en el mundo, hasta donde sé, puede ser que me esté equivocando y por favor me lo hacen ver si es así, no existe una red de consulados como las que tiene México en Estados Unidos, en particular, les decía, pero en todo el mundo. Y no existe el trabajo que llevan a cabo estos consulados, ni existe tampoco, o no los conozco, un instituto como el Instituto para la Atención de los Mexicanos en el Exterior, como el que tiene México. Y a este trabajo consular difícilmente le ponemos atención cuando nos ponemos a estudiar la política exterior de México. Es parte esencial de esta política exterior y es parte esencial de la defensa de los mexicanos en el exterior. Creo que ahí habría que ponerle más atención, porque los consulados en México, desde la inauguración del primero en 1824 en Nueva Orleans, han constituido el vínculo natural de relación de los mexicanos en la diáspora con su país y su comunidad de origen, ¿no? Bueno, y ya esto, desde luego, pues, se acentuó cuando perdimos la guerra con los Estados Unidos en 1848, y los consulados fueron el mecanismo de defensa de los mexicanos que decidieron quedarse en este territorio como mexicanos, ¿no? Que muy, muy frecuentemente eran atacados para quitarles sus posesiones, para expulsarlos y para que dejara, o incluso para que dejaran de ser mexicanos, ¿no? Entonces, ha sido un proceso histórico desde ese entonces que nos ha dado una experiencia fantástica en materia de atención a los mexicanos en el exterior y, repito, al que no se le ha dado la atención debida. Quinta premisa, es la cooperación internacional se ha venido a convertir en una herramienta fundamental de la política exterior de México, en particular para la atención a nuestros vecinos inmediatos del sur, es decir, los países centroamericanos. Desde la creación de la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica, en época del presidente Salinas de Gortari, hasta la época actual con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en cuya estructura se encuentra el proyecto de integración y desarrollo de Centroamérica, México ha venido desarrollando una experiencia grande en materia de cooperación. Dejamos ya de ser un país que recibe cooperación, ya nos recibimos cooperación internacional, porque nos hemos convertido en un país oferente de cooperación. Y ustedes no se imaginan el impacto que tiene en estos países los programas de cooperación. Déjenme mencionarles solo uno de ellos, el programa Escuelas México. Por este programa, el gobierno de México otorga la cantidad de $1,000 anuales, que puede parecer nada, a todas aquellas escuelas que en Centroamérica, creo que ya se extendió también a toda Latinoamérica, que llevan el nombre de un héroe mexicano o de un presidente mexicano o algo que los vincula con México. Bueno, este apoyo representa la diferencia entre tener una escuela sin techo o sin luz, o una escuela con techo con luz, o con pupitres y con pizarras, ¿no? Se los puedo decir porque yo lo viví en carne propia, fue parte de mi trabajo. Y el impacto que esto tiene en la formación de pequeños amigos de México,
que después van a ser nuestros aliados naturales en las iniciativas mexicanas, es amplio y muy profundo. Entonces, es una de las herramientas más importantes que tenemos y que se ha mantenido y que espero que se siga manteniendo, porque es una experiencia que honra al país como oferente de cooperación. No es, ya no dejamos de estirar la mano para recibir la cooperación. Hoy la estiramos para darle. Sexta y última, y con esto corto para, y última premisa, desde que surgimos a la vida independiente, los Estados Unidos son un factor imprescindible en el estudio de la política exterior de México. No hay estudio, sí puede haber, pero si hacemos un estudio amplio, global, profundo de la política exterior de México, los Estados Unidos van a estar siempre presentes, ¿no? Desde la, más aún, y lo vivimos también en carne propia con la guerra de 1846-1848, hemos tenido la presencia norteamericana, mayormente en términos negativos. No necesito darles muchos ejemplos, pero la cuestión migratoria, por ejemplo, cuando nos ponen obstáculos al comercio con barreras no arancelarias, como sucedió con el atún o con el aguacate, cuando nos enfrentamos en asuntos internacionales donde no estamos de acuerdo, tanto en la OEA como en Naciones Unidas, bueno, ahí hay una siempre la presencia de Estados Unidos. En fin, todo esto que llevó a, dicen, no sé si sea cierto, a Porfirio Díaz a decir, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, y que más popularmente se ha traducido en la frase de que cuando a México, cuando Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía, ¿no? Nos da un ejemplo muy, muy claro, o esta imagen es muy clara para ver el efecto que causa la cercanía y la frontera con Estados Unidos. Pero también, tampoco hay que, quiero ser tan negativo, hay momentos que podemos considerar positivos en la relación, como cuando los Estados Unidos apoyaron a México, a Benito Juárez, eso no lo podemos ignorar también, para que los franceses, para que las tropas francesas de Napoleón III dejaran el territorio nacional, ¿no? Ciertamente también les interesaba, ¿no? Pero es un apoyo que se da, que no podemos menospreciar. O cuando el presidente Clinton, jugándose su reelección, decidió dar un préstamo a México por 20 mil millones de dólares, obligando también a las instituciones financieras internacionales a que completaran este préstamo hasta por 50 mil millones, en la crisis que se llamó el efecto tequila, ¿no? Probablemente una de las crisis financieras más graves que ha vivido México en los últimos años. Y préstamo que, por cierto, hay que subrayarlo, México pagó a los dos años íntegramente, ¿no? Ya lo había cubierto, incluso los intereses que esto conllevó. Es decir, aparte de que había un interés norteamericano para que no se el efecto tequila no se expandiera por todo el mundo, también se prestó con intereses, es decir, no fue así, saco mi dinero de la bolsa y a ver, ahí me pagas cuando puedas, ¿no? Había condiciones para el pago y estas condiciones se pagaron escrupulosamente a los dos años, ya se había liquidado el préstamo y se habían liquidado los intereses, ¿no? Otro ejemplo positivo que también a veces se pierde de vista de la relación con Estados Unidos es la conformación de las zonas económicas regionales fronterizas, ¿no? Hay ahí, por ejemplo, entre Tijuana y San Diego, una relación económica que permite el desarrollo de ambas partes, ¿no? Y que incluso se sale de la dinámica del crecimiento nacional, ¿no? Crece más rápido, más amplio, más profundo, por
el intercambio que hay, no solamente en esta región, entre Nuevo Laredo y Brownsville, me parece, entre los dos Nogales, en fin, en todas las regiones fronterizas hay siempre un intercambio que no se le pone la debida atención, porque hay allí una cooperación natural, sin, prácticamente sin intervención de las autoridades de uno o de otro país, y que tiene su propia dinámica, muchas veces ajena a la dinámica nacional, ¿no? En fin, de la misma manera que se dice que infancia es destino, en este caso específico, geografía es destino también. Nos tocó vivir, ni modo, con una de las potencias mundiales, y a ello nos hemos tenido que atener, ¿no? Entonces, la política exterior muchas veces debe, ser, debe sufrir la influencia de la presencia de, no, de los Estados Unidos a nuestro lado, ¿no? Y es algo que al hacer el recuento de esta política exterior tenemos que tomar en cuenta. No es posible que ignoremos o que digamos no lo vamos a tener en cuenta, y lo vamos a ignorar, como, y no es posible, por esta sencilla determinación, no determinismo, determinación geográfica. Si cómo vamos a mudarnos de vecindario, no lo podemos hacer, entonces tenemos que aprender a trabajar con los Estados Unidos. Creo yo que en algún momento pensamos que podíamos ser amigos permanentes de Estados Unidos, sin tener en cuenta que los intereses norteamericanos, como nos va a demostrar la doctora enseguida, son cambiantes, ¿no? Y que si a veces podemos tener una relación más o menos cordial, más o menos, tampoco digo que siempre sea cordial, a veces nos cae el chahuiscle, ¿no? Para decirlo de manera popular, ¿no? Y entonces tenemos que lidiar con ese chahuiscle o demonio que es intenso, ¿no? Y que no nos, no nos suelta, es como esos perros mastines que te muerden y no puedes separar la quijada, y te, tienes que maltratarlo intensamente para que te suelte, ¿no? Entonces, hay épocas en las que vivimos así, hay épocas en las que no es tan, tan duro, pero sí creo que tendríamos que variar la visión que hemos tenido últimamente respecto de la relación con Estados Unidos, y tener en cuenta que si a veces puede ser amistoso, muchas otras veces, desafortunadamente, puede ser completamente inamistoso. Lo dejo aquí para darle la palabra a la doctora Eliana Cid, en tanto hacen la presentación de su semblanza. Agradecemos la participación del embajador Pedro González Olvera. Le recordamos que uno de los jóvenes becarios estará pasando para que ustedes tienen alguna pregunta que hacerle a alguno de los ponentes, para que ustedes puedan enviarla por escrito, y también las personas que siguen esa transmisión a través de la red social Periscope también lo pueden hacer, también por Twitter y por Facebook. Les presento a la doctora Ileana Margarita Cid Capetillo, quien es licenciada y maestra en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad se desempeña como profesora adscrita a la Coordinación de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la cual ha sido secretaria académica y coordinadora. Es autora y coordinadora de obras y de numerosos artículos, entre los que destacamos los siguientes títulos: en coordinación con Beatriz Pérez y Cuauhtémoc Pérez, Las políticas de migración de la Unión Europea, publicado por el Centro de Estudios Europeos y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, coordinadora de temas introductorios al estudio de relaciones internacionales, también por esta misma facultad de la Universidad Nacional, y en coautoría con nuestro también invitado, el embajador Pedro González Olvera, el ensayo Consolidación de la presencia de México en el nuevo sistema internacional 1945-1958 en Rosa Isabel Gaitán y Alberto Enríquez Pérez, editada también por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, doctora. Adelante. Gracias, gracias.
Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí en este importantísimo centro de estudio, de reflexión, de investigación y de difusión de la historia de México y ahora de la política exterior de México, que debemos reconocer no ha sido una de las áreas a la que más atención se le ponga dentro del conjunto de la historia de México, y sin embargo es muy importante y me da mucho gusto que se le ponga la atención debida. Agradecemos la invitación que nos han hecho y pues aquí estamos más dispuestos a platicar con ustedes, a debatir, a que nos planteen sus preguntas y sus dudas, porque a mí me toca, en vista de que esta última sesión está dedicada a la política exterior contemporánea, pues después de todo el repaso histórico que hemos tenido hasta aquí, procuraré adentrarme en nuestros días, en lo que estamos viviendo en este momento, y retomando lo que el embajador González Olvera señala respecto a la importancia que tiene Estados Unidos en la acción exterior, en la actividad internacional de nuestro país. No cabe duda que México ha sido un país muy interesado, muy respetuoso y que siempre ha brindado un gran apoyo al multilateralismo, ha procurado tener relaciones cordiales con todas las regiones del mundo, con todos los países, pero decía el embajador González Olvera, la determinación geográfica ha sido decisiva para la orientación de nuestra política exterior. Y yo voy a tratar de dar algunos elementos para que discutamos juntos cuál es el momento histórico que estamos viviendo, que desde mi punto de vista es un momento histórico inédito. Quienes hemos estudiado la política exterior de México, nunca nos habíamos encontrado con una situación tan provocadora, no es provocativa, provocadora, ¿no? Para la estabilidad y para los proyectos de crecimiento y de desarrollo de México, lo cual pues sí llama la atención, porque como ya señalaba el embajador, la relación con Estados Unidos está marcada por una bilateralidad muy peculiar, puesto que por una parte tenemos la cuestión geográfica, que marca una frontera enorme, una de las fronteras más largas que separen a un país de desarrollo económico muy considerable frente a otro que hasta muy recientemente se empieza a considerar de desarrollo medio. La mayor parte del siglo XX pensamos en México como un país subdesarrollado, y creo que estamos incluso mentalmente superando ese atavismo, ¿no?, que teníamos y que nos ha permitido empezar a nosotros mismos a pensarnos como un país de peso económico, comercial, tecnológico, social, turístico, ¿no? No solamente en el continente americano, sino también en el mundo. Pero además de la cuestión geográfica con Estados Unidos, siempre tenemos que pensar en otro tipo de factores de carácter político, económico y social, que en muchos sentidos se interpenetran. Todos estos factores que surgen de uno o de otro lado de la frontera se han cruzado, se van cruzando cada vez más, se van entretejiendo y producen una mutua penetración que deja a la línea divisoria solo como una formalidad que es trascendida con mucho por los procesos, fenómenos y hechos que se extienden por ambos territorios y sociedades. Por otra parte, a pesar de que es obvio que en muchos sentidos es una relación asimétrica, ¿sí?, por el tamaño y el peso de las economías y de la influencia política en el mundo, sí podemos hablar de una relación asimétrica
que se produce en una de esas raras situaciones en que conviven un país con un grado de desarrollo superlativo, una gran potencia, y otro de desarrollo medio. Sin embargo, hay una interdependencia objetiva en donde encontramos que las relaciones, las condiciones económicas, políticas y sociales de cada uno de los países tienen su origen y consecuencia cada vez más del otro lado, de tal manera que es muy difícil distinguir en dónde se inician y en dónde tienen su desarrollo y sus consecuencias mediatas y a largo plazo, ¿no? Cierto que se trata de una situación no siempre equilibrada, pero que en términos globales hacen que el vínculo se haya vuelto tan sólido que resulta imprescindible cada una de las partes para la supervivencia, para la pervivencia, para el desarrollo del modelo del otro, ¿sí? O sea que yo creo que es evidente, todos estamos muy conscientes que cada uno de estas partes, México y Estados Unidos, somos interdependientes, ¿sí? No todo el mundo lo reconoce así, pero es una realidad incuestionable. La relación bilateral está caracterizada a lo largo de toda la historia y hasta el presente, hasta la actualidad, por procesos de cooperación y conflicto. Ya lo decía el embajador González Olvera, no siempre ha sido una relación armoniosa y fácil, pero tampoco siempre ha sido una relación de conflicto, ¿no? Yo creo que el conflicto y la cooperación que existe en la relación bilateral no son excluyentes y tampoco son absolutos. Y a pesar de que en México durante mucho tiempo se tuvo la percepción de un dominio estadounidense y de dependencia de nuestro país que provocó un antiamericanismo, que las personas de mi edad, algunos veo por ahí, que me entenderán, vivimos una etapa muy nacionalista y por lo tanto antiestadounidense y lo que denominábamos en aquellos tiempos antiimperialista, que también formó parte del proceso de nuestra afirmación como país, es decir, este proceso que lleva a la identificación del otro para llegar a la reafirmación propia y distinguiéndonos de Estados Unidos y diferenciándonos de él, es que construíamos nuestra propia identidad nacional. La realidad es que en la actualidad se asume que los factores objetivos hacen obligada la relación con Estados Unidos y que lo más conveniente es trabajarla de manera que ambas partes queden satisfechas. Yo sé que esto va a causar polémica, pero yo creo que estamos obligados a procurar condiciones que nos lleven a una buena relación de aquí para allá y de allá para acá. Aunque parezca una verdad de perogrullo, ustedes saben que en el análisis de la política exterior tenemos dos niveles, aquel que ubica la relación de Estado a Estado a partir de una política que se va construyendo a lo largo del tiempo, a muy largo plazo, y que se va reafirmando a través de todos los procesos que definen la relación bilateral. En este caso estamos hablando de una política de Estado que se diferencia de aquella que se produce de gobierno a gobierno. Es decir, para el análisis es muy conveniente distinguir cuando estamos hablando de Estado y cuando estamos hablando de gobierno. Y esta política en este segundo nivel, política exterior de gobierno a gobierno, se caracteriza, según como hemos observado, dependiendo de la administración estadounidense, ya sea esta demócrata o republicana. Ya la mayor parte de los que nos acompañan hoy en el público les ha tocado vivir por lo menos
dos administraciones demócratas, una sola en dos periodos, ¿no? Y recientemente la administración republicana, eso es por parte de Estados Unidos, y por parte de México, las diferencias de gobierno a gobierno dependen del sexenio, de la manera como se arma el sexenio hasta ahora en la historia, que habían sido priista o panista, pero que muy pronto va a ser morenista, y esto tenemos que tomarlo mucho en consideración. Generalmente los estudiosos de la política exterior, tanto allá en Estados Unidos, en donde hay centros de investigación que se abocan con toda seriedad, con todo interés, incluso muchos de ellos nos han dado clases de política exterior y sus libros son imprescindibles para comprender la realidad de nuestra propia política exterior. Y aquí en México también veíamos, antes de entrar aquí al auditorio, estábamos conversando de los importantes libros que se han publicado en la materia desde muy principios del siglo XX, ¿no? Yo preguntaba por un libro que reeditó el instituto, el INERM, de don Isidro Fabela, que se llama La política exterior, no, la diplomacia de la historia diplomática de la Revolución Mexicana. Ya no hay en impreso, pero me dicen que está en línea en la página del instituto y les recomiendo, porque ustedes son interesados en la política exterior, por eso están aquí, no se lo pierdan. Es un clásico de la política exterior y la pasión que le pone don Isidro Fabela es maravillosa. Y además, mucha de la historia que él explica ahí es la que va a dar continuidad en la política exterior que explicó el embajador González Olvera. Así es que, hasta por placer, ¿eh?, así como literatura, no se pierdan ese libro. Entonces, tenemos que a este segundo nivel le podemos llamar política exterior de carácter gubernamental, para diferenciarla de la política exterior de Estado. Y en este segundo nivel se notan claramente los derroteros que adopta la política exterior, dependiendo, como ya habíamos dicho, del partido político que se encuentra en el gobierno, pues a pesar de que los dos principales partidos políticos estadounidenses asumen la postura de gran potencia, hay quien afirma que en términos de política de poder y política internacional no hay mucha diferencia entre demócratas y republicanos, pero para efecto de la implementación de la política, incluso para el discurso, para las acciones, sí se nota una cierta diferencia entre demócratas y republicanos, ¿no? Entonces, hemos notado que el papel y la responsabilidad que tienen Estados Unidos en y hacia el mundo, es incuestionable que cada uno de los partidos imprime, ya sea el demócrata o el republicano, imprime su propio sello que deriva de su visión política, los grupos económicos y sociales a los que responden. Se ha hablado mucho, sobre todo a raíz de los debates electorales hace dos años en Estados Unidos, cuáles son los grupos que apoyan a cada uno de los partidos. En Estados Unidos les llaman sus stakeholders, nosotros les llamamos su electorado. Entonces, a partir por lo menos del último tercio del siglo XX y hasta la presidencia de Barack Obama, se puede apreciar que los mandatarios del Partido Republicano, yo sé que les va a sonar paradójico, pero así es, los mandatarios del Partido Republicano han prestado más atención a México, tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo. Los demócratas son más distantes, más fríos, atienden otro tipo de condiciones, ¿no? Por ejemplo, la iniciativa del Tratado de Libre Comercio de América Latina proviene de un presidente republicano, George Bush padre, ¿no? Y sí se ha notado que los representantes del Partido Demócrata
generalmente se mantienen un poco más distantes y hasta cierto punto displicentes, ¿sí? A pesar de que nosotros sabemos que en este país, en el mundo, y creíamos que también en Estados Unidos, el presidente Barack Obama había gozado de una amplísima simpatía, ¿no? Y efectivamente con México, en México gozó de una gran simpatía, sigue gozando, ¿no? Todavía se sigue hablando de él y añoramos su administración, a pesar de que ahora nos vamos enterando de que algunas de las leyes que está aplicando drásticamente Donald Trump fueron hechura del gobierno de Barack Obama y de la legislatura que se la aprobó, ¿no? Y también nos damos cuenta, nos enteramos ahora, que en términos numéricos, en la administración de Barack Obama, se expulsaron, se deportaron cuantitativamente a más mexicanos de los que está deportando Donald Trump. Yo creo, ahorita vamos a verlo, yo creo que de todas maneras sí hay diferencias entre Barack Obama y Donald Trump, ¿no? En el análisis de la relación bilateral, entonces vemos primero la relación de Estado a Estado, de gobierno a gobierno, y luego me gusta a mí pensar en la personalidad que tiene el hombre de Estado. No es lo mismo un presidente demócrata con una determinada personalidad, psicología, historia personal, que otro así sea también demócrata, ¿no? Es decir, creo que hay que fijarnos un poco en la personalidad del hombre de Estado, del mandatario o del inquilino, le dicen, de la Casa Blanca. Este mandatario actúa o ejerce su poder, sus funciones, ejerce el liderazgo de acuerdo a su psicología, y ahora nos hemos dado cuenta muy bien que influyen sus filias y fobias, su biografía, su historia familiar, su origen. Los presidentes tejanos, por ejemplo, se han mostrado más cercanos a México, lo cual no quiere decir que le brinden su apoyo, pero probablemente porque a ellos no les causa tanto problema comer picante, comida con chile, tequila, ¿no? Se sienten más identificados con México, ¿no? No es el caso de nuestro actual contraparte en la Casa Blanca, que se siente muy alejado de México, ¿no? También, junto con la personalidad del hombre de Estado, es conveniente, creo yo, considerar su experiencia política y o profesional. Por ejemplo, Barack Obama fue senador por Illinois, George W. Bush fue gobernador de Texas y Bill Clinton fue gobernador de Arkansas. Donald Trump se ha dedicado toda su vida a sus negocios empresariales y desde que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017, ha dado muestras de que no puede ni quiere abandonar el estilo que lo ha caracterizado toda su vida, y es el estilo de un hombre de negocios, ¿no? Un empresario. Vamos a ver un poquito de Donald Trump como presidente. Con estos elementos en la base del análisis, nos adentramos en el planteamiento de algunos elementos que caracterizan nuestra visión de Donald Trump como mandatario de la primera potencia político-militar, aunque ya no necesariamente potencia económica, y como individuo. Tenemos un autor en la revista de Relaciones Internacionales, el doctor Fernando Flores Pinel, quien nos dice que el actual presidente de Estados Unidos ha esparcido el caos y la incertidumbre prácticamente por todo el mundo, y esto deriva de tres razones principales. La primera es que Trump concibe a la presidencia como la casa matriz de una empresa mundial que es de su propiedad y como propietario puede hacer lo que quiera. La segunda es que el presidente desconoce el funcionamiento del sistema político
y tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. Y la tercera es que la administración de Trump quiere restablecer el capitalismo de amigos del siglo XIX a pesar de la crisis entre las fracciones capitalistas dominantes a costa del modelo de globalización neoliberal. Desde su campaña electoral, Donald Trump dio muestras de una política agresiva hacia México, expresada principalmente, aunque no solo, en la famosa amenaza de la construcción de un muro que protegería la frontera de la migración ilegal y que México tendría que pagar. Y a lo largo de estos 18 meses de su presidencia, hemos atestiguado escándalo tras escándalo y decisiones presidenciales que conmocionan, agreden o afectan a sectores de su propia sociedad y a países enteros, algunos incluso que se consideraban aliados tradicionales de la gran potencia, por ejemplo, los europeos. Su administración se inició con la sospecha de la intervención de Rusia, muy probablemente con la venia o incluso la instrumentación de Vladimir Putin, con el objetivo de debilitar la candidatura de Hillary Clinton a la presidencia. En la manipulación de las noticias y juicios que se difundieron a través de las redes sociales, se ha sospechado de la participación del círculo más cercano de Donald Trump, y no vamos a decir nombres porque todos sabemos quiénes son. La conformación de su gabinete, en un principio, fue incierta, tardada y llena de incertidumbre. Además, a lo largo del periodo, ha sufrido cambios inesperados y algunos de ellos han sido realizados de manera poco política e incluso ofensiva para quienes fueron destituidos. Cuando le han planteado a Donald Trump esta cuestión, él contestó: mucha gente ha estado abandonando la Casa Blanca. Esto es tonificante. Me gusta el caos. Es realmente bueno. ¿Quién es el siguiente en irse? O sea, es muy, muy retador, ¿no? Desde un principio causó sorpresa que su confianza la depositó en su hija, Ivana Trump, en su yerno, Jared Kushner, y los puso como asesores directos de él. Es definitivo, muchos analistas y bueno, si ustedes quieren después podemos señalar algunas fuentes, es evidente que su trato con otros líderes del mundo, con otros mandatarios, ha dejado mucho que desear, ha sido, digamos, grosero, ¿no?, altanero, provocador y, por supuesto, con México desde el principio hubo una mala relación que se produjo cuando todavía era candidato a la presidencia de Estados Unidos y que se le extendió, a mi modo de ver, una equívoca y criticada invitación por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto y los desplantes que desde entonces ha venido teniendo hacia México y hacia su gobierno. Pero no dicen que mal de muchos consuelo de tontos, pero la verdad es que no solamente se ha portado mal con México, ha tenido roces, ha tenido una mala relación con otros líderes del mundo. Y a título de ejemplo podemos señalar los casos de Angela Merkel, Xi Jinping, Emmanuel Macron, Justin Trudeau y hasta con Kim Jong-un, que es una cosa como muy extraña, ¿no? O sea, entre que te me llevo bien contigo, te reconozco como un joven líder, pero también lo califica de un tonto, o sea, es una cosa muy, muy extraña. El huésped de la Casa Blanca ha dado muestras de un marcado desprecio por el multilateralismo. Al principio de esta exposición
planteábamos que, y ya lo dijo el embajador González Olvera, que México siempre se ha comprometido con el multilateralismo desde la creación de la Sociedad de Naciones y todo el sistema de la Organización de Naciones Unidas. México ha sido un tenaz defensor del multilateralismo, y aquí hemos tenido también algunos roces con Estados Unidos, que no siempre ha simpatizado con el multilateralismo, a menos que le beneficie a su país, ¿no?, a los propios Estados Unidos. En el caso de la administración de Donald Trump, nos hemos dado cuenta de que la ONU no ha recibido la mejor política por parte de Donald Trump, y esto lo podemos ver en el comportamiento de su embajadora, la señora, ¿me ayudas?, Nikki Haley, quien se ha desenvuelto, gracias, con una postura firme e incluso agresiva, defendiendo las políticas de Donald Trump. Si ustedes ven las declaraciones que hace la señora Haley, son muy de llamar la atención, contrastan su personalidad y su físico, porque es una mujer muy guapa, que la verdad sí tiene todos los rasgos para ser una diplomática exitosa, pero es terrible. Y tenemos una autora, la doctora Clarissa Giacaglia, quien dice que efectivamente algunas de las instituciones multilaterales que se han ido construyendo desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad están ahorita en un momento de crisis. Tenemos 50 años discutiendo de la necesaria reforma de la Organización de Naciones Unidas, de las instituciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial. La única que se ha reformado, y no sé qué tan radicalmente, es el GATT, que dio paso a la Organización Mundial de Comercio. Las otras instituciones, para cómo está el mundo, para lo que ha cambiado la sociedad internacional, necesitan una buena revisión, una reestructuración. Y esta doctora, la doctora Clarissa Giacaglia, nos dice que esto ha provocado el que se haya venido produciendo un conjunto de instancias en donde se favorece el diálogo informal, pero que no son instituciones estructuradas, que tengan una sede, una estructura, un secretariado, sino que son foros de reunión como el G7, el O5 o el G20, por citar solamente algunos ejemplos. Ahora, así como Donald Trump ha atacado el multilateralismo, la verdad es que muchos países, yo recuerdo siempre, y se los digo siempre en clase a mis alumnos, probablemente la ONU no sea la mejor organización internacional que pudiéramos tener. Pero un día me decía la embajadora Pellicer, me decía, probablemente no es la mejor, pero es lo que mejor hemos podido hacer, es la que hemos hecho, es con la que contamos y tenemos que trabajar con ella, ¿no? Mientras llega eventualmente el momento de que sea sustituida por otra institución, ¿no? En materia económica, Donald Trump ha venido aislando a su país y abandonando su participación en acuerdos en gestación como el TTP, el cual, a raíz del anuncio de que Estados Unidos se retiraba, se continuó negociando, lo que llevó a convertirlo en el acuerdo integral y progresivo para el TTP, ahora se llama CPTPP, y se firmó recientemente, el 8 de marzo de 2017, hace cuestión de un año, y México sigue formando parte de él. En el mismo sentido, el presidente de Estados Unidos
tiene una mala relación con la Organización Mundial de Comercio, no me voy a extender mucho con esto, pero así como su argumento principal para mostrarse enojado con México es que México ha abusado de la relación económica y que está provocando una serie de problemas en Estados Unidos porque la balanza comercial es desfavorable para Estados Unidos, ¿sí? Es decir, Estados Unidos frente a México tiene un déficit comercial pues bastante considerable. Esto ya ha sido analizado por especialistas, pero ya saben que a Trump no le gusta leer a los especialistas y él se mantiene en su postura, ¿no? A consecuencia de esta visión que tiene él de que muchos países están abusando y que por eso tiene una balanza negativa con países europeos, con países asiáticos, con China, con México, ha iniciado una guerra comercial que se ha basado principalmente en la imposición de aranceles, lo cual es muy chistoso, porque desde la década de los 80 se ha venido avanzando en la liberalización del comercio y ahora tenemos una regresión impresionante. Prácticamente la señora Thatcher y el presidente Reagan nos obligaron a meternos en el camino del liberalismo económico, y ya que estamos hasta acá, o sea, no hasta acá de enojados, sino hasta acá de sumidos en el liberalismo, ahora encontramos la política contraria por parte de quienes fueron los principales promotores del libre comercio. ¿Quiénes? Estados Unidos y Gran Bretaña, y el ejemplo de Gran Bretaña se muestra en el Brexit, ¿sí? Bueno, muchos autores, analistas muy serios, pueden encontrar en las publicaciones, por ejemplo, del Banco de Comercio Exterior de México, de los think tank como el Real Instituto Elcano y de muchas fuentes, pueden encontrar que está más que demostrado que sí es cierto que Estados Unidos tiene un déficit comercial, pero que no es provocado por las políticas abusivas de sus socios comerciales, sino que está siendo provocado por los graves problemas de producción que tiene al interior de Estados Unidos, ¿sí? Es decir, su capitalismo no ha avanzado, no se ha renovado, no se ha rehecho en la medida en que sus competidores lo están haciendo. El doctor Ignacio Bartezaghi, que tiene también un think tank en su caso argentino, nos señala que por una parte los ataques de Donald Trump a la OMC parten de premisas erróneas, equívocas, ¿no? Pero por otra parte, dice el doctor Bartezaghi, sería muy conveniente revisar la OMC, fíjense, la OMC que sustituyó al GATT y que de todas maneras, es que la OMC sustituyó al GATT cuando el comercio incorporó a los servicios, estaban acostumbrados a los bienes, a las mercancías, pero cuando empiezan todos estos servicios provocados por las nuevas tecnologías, las nuevas relaciones financieras, etcétera, ahí tronó el GATT, es sustituido por la OMC, pero se ha seguido avanzando en el comercio es mucho más complejo hoy que hace 30 años, y entonces dice el doctor Bartezaghi que sí es cierto, hay que revisar la OMC, pero no por los argumentos que nos plantea Donald Trump. En la relación con México hay dos temas que a mí me llaman más la atención. El primero es el de la migración y el segundo es el del comercio. En el tema de la migración encontramos quizá uno de los asuntos más controvertidos, ¿no?, en la relación. Esto ha provocado las acciones del presidente Donald Trump han provocado un gran repudio en grandes sectores de la opinión pública estadounidense e internacional. Hay que agradecer
que hemos tenido apoyo moral, solidario, de muchas regiones, países y mandatarios del mundo que han desenmascarado la ideología racista, xenófoba y agresiva de Donald Trump, la cual aplica a todos aquellos que no son típicamente americanos, como si existiera en el melting pot de ese país una composición étnica uniforme. ¿Quiénes son los americanos? Los americanos, los únicos que se pueden, que además no son americanos, son estadounidenses, pero los nativos americanos que poblaron lo que hoy conocemos como el territorio de Estados Unidos, están recluidos en reservas. No son los WASP, no son los blancos White Anglo-Saxon Protestant, sino los nativos americanos. Y él dice que todos los migrantes que están llegando amenazan la integración racial, étnica, demográfica de Estados Unidos. Entre sus acciones más criticadas está la prohibición de entrada a musulmanes, recuerdan al principio de su administración, en aquella ocasión eran 7 países: Siria, Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. También debe mencionarse la suspensión del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, el famoso DACA, con lo que afectó a miles de Dreamers que habían sido beneficiados por la política iniciada por Barack Obama. Por supuesto, en este rubro se considera la insistencia en la construcción de un muro para detener a mexicanos y centroamericanos que cruzan la frontera buscando una oportunidad de vida mejor que la que tienen en sus propios países. Sin embargo, aquí, aunque México sigue apareciendo como uno de los países principales expulsores de población, exportadores de población, no es el único. Recuerden ustedes, todo mundo lo sabemos, que nuestro territorio es un sitio de tránsito de una migración muy diversificada, entre la cual encontramos centroamericanos, sudamericanos, africanos, árabes, italianos, que encuentran más fácil llegar a México, cruzar el territorio e intentar llegar a Estados Unidos. Entonces, las cifras y el instituto, no se llama instituto, se llama el Colegio de la Frontera Norte, ha hecho estudios muy serios sobre la composición de la migración que llega a Estados Unidos y se demuestra dos cuestiones interesantes. Una, que la migración mexicana indocumentada a Estados Unidos ha venido disminuyendo, ¿sí? Y dos, que las deportaciones de Estados Unidos a México fueron cuantitativamente más numerosas con Barack Obama que con Donald Trump, pero que el trato que se les da a los deportados es mucho peor con Donald Trump, ¿sí? Esta estrategia, ¿cómo podríamos llamar? Malsana, ¿no? De separar a las familias es solamente alguien muy… se le puede ocurrir y lo está haciendo, ¿no? Pero yo insisto, y cada vez que tengo un foro y cada vez que tengo un micrófono, insisto en que no podemos obviar que México es un país expulsor. Shame on us, qué vergüenza. Somos un país expulsor debido a las políticas inadecuadas de la distribución de la riqueza, de oportunidades de empleo, de seguridad, de incremento de la violencia y muchas más que provocan que muchos nacionales opten por la migración. Y no estamos hablando solamente de la migración rural u obrera que opta por la vía indocumentada. También hay una importante fuga de cerebros que descapitaliza a nuestro país en renglones como ciencia y tecnología. Yo confío en que el nuevo gobierno que va a iniciar pronto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ataque el problema desde aquí,
porque es muy cómodo pedirle al país vecino que no trate mal a nuestros trabajadores que se ven obligados a migrar, que les respete sus derechos humanos, que les dé un ingreso digno, que les permita ingresar a la escuela, cuando esas oportunidades no se les dieron en México y son las que provocaron que migraran. En comercio más o menos les he comentado la situación que hay. Los especialistas plantean que sí es cierto, Estados Unidos está metido en una situación en la que está perdiendo con competitividad en el mundo, pero no es porque sus socios hayan abusado de condiciones, quién sabe qué condiciones, que ha llevado al déficit comercial que está sufriendo Estados Unidos, sino que realmente hay problemas en la estructura económica, ¿no? Y que es ahí en donde se debe trabajar de manera muy seria y muy consistente para hacer nuevamente a Estados Unidos productivo y nuevamente competitivo con el mundo. Yo les en el momento en que hacía la investigación, de verdad había noticias que me impresionaban. Por ejemplo, una de esas, me di cuenta que una planta embotelladora de Coca-Cola, que es una de las más grandes que se va a instalar en uno de los estados del sur, corté el periódico, pero no me acuerdo dónde fue, es de capital mexicano, es Coca-Cola México la que va a hacer la inversión con todos los avances tecnológicos, bueno, menos la fórmula secreta, por supuesto, ¿no? Pero los avances tecnológicos sí, y se va a instalar en Estados Unidos con capital y tecnología mexicana, Coca-Cola. Entonces, hombre, tienen un problema muy serio en Estados Unidos y eso es lo que no ve Donald Trump. Bueno, entre las conclusiones menciono los juicios que emiten tanto el embajador, el doctor Fernando Flores Pinel como la doctora Clarisa Yacarlia, quienes insisten, hay otros autores que cito como Nicolás Grossman, Luz María de la Mora, Jorge Chabat, que insisten en que una de las grandes paradojas de este momento consiste en que los países que promovieron la globalización ahora están llevando a cabo políticas desglobalizadoras, nacionalistas, proteccionistas, de economías cerradas. Y en cambio, los países que hemos avanzado a partir de pues, un desarrollo medio, ¿no? Ahora pues, estamos recibiendo los beneficios de la globalización y por lo tanto pensando en que es una buena oportunidad para ubicarnos en el ámbito internacional. A grandes rasgos, este sería como el cierre del análisis de la política exterior contemporánea. No es siglo XX, es siglo XXI, pero es el resultado. Fíjense qué curioso, ¿no? Cómo en la historia nosotros encontramos tendencias de muy largo plazo y de repente rupturas históricas como la que viene a mostrar la administración de Donald Trump. Seguramente para 2019 se van a unir una serie de nuevos cambios que nos van a obligar a repensar y entonces estaremos viniendo aquí a discutir la política exterior contemporánea siglo XXI. Muchas gracias.